Tu novio nos ha tirado una calabaza en la puerta. ¿Qué? Eso no es típico de él. No, no, no me jodas. Bailey, vas a cortar con ese cabrón esta noche, ¿vale? Montado y colgado por McCreeve para descargas de Bailey. Bailey, déjalo, ¿vale? Va todo bien. Es un alcohólico. Harper, ¿quieres saber cómo lo sé? Porque es un alcohólico. Solo sé que anoche entré en tu cuarto a cogerte algunas joyas para mi disfraz de Halloween y te habías desmayado. Ten cuidado. Es de mi madre. Harper, tenías un ojo morado. ¿Acaso lo ves? Hay una inflamación que indica una contusión en la placa orbital. ¿Por qué no te vienes y te olvidas de tu novio? No tengo disfraz, sería muy raro. Es Halloween. Raro es bueno. Otra birra. Aquí tienes. Gracias. Pues perdona. No, tranquila. Por cierto, ¿tú conoces a Bailey? Sí, nos conocemos hace tiempo. ¿Eres una de sus alumnas de yoga? No. No. Soy su compañera, Harper. Ah, oh, sí, es verdad. He oído hablar de ti. Sí, ¿y qué has oído? ¿Te ha asustado? ¿Sabes? Me sorprende no habernos conocido antes. No suelo salir mucho. Yo tampoco salgo mucho. Alguien me ha recordado que era Halloween hace 15 minutos. Me he levantado y he cogido mi bate. Odio estas fiestas. Al menos tú vas disfrazado por... ¿Pero qué dices? Tú también vas. Mira, permíteme. Si te pones esto... ¡Pum! Mira, Caperucita Roja. ¡A la mierda! ¡Eva! ¡Estoy harto de esto! ¿Qué te pasa, tío? Harper, lo siento mucho. ¡Qué asco de fiesta! ¿De qué coño vas disfrazado? ¿Cómo que de qué coño voy? Toma. Sí, soy un 100 pies humano. Me han dejado plantado y ahora voy quedando como un gilipollas. Oh, ¿seguro que solo ahora? Te han plantado porque no querían besarte el culo. No, me han plantado porque este sitio es una mierda. Pues, creo que te han tomado el pelo, tío. Adivina mi disfraz. Destino casa de mamá.
He visto que salías. Creía que te ibas. El equipo me ha dado el premio al peor disfraz. Lo comparto contigo. No sabía que estabas en el equipo. Mira, me llevé un bolazo el año pasado. Me rompió el hueso en tres partes. Ahora estoy en el banquillo. No se te nota. ¿Y a ti? ¿Qué? ¿Nunca te ha pasado nada de miedo? Estamos en Halloween, es lo que suele hacerse, contarse historias de miedo. ¿Y de qué? ¿De mi vida? Sí, ¿te ha pasado algo terrorífico? No lo sé, tuve una infancia bastante buena. Tengo una gran relación con mis padres. Bueno, tenía una gran relación con ellos, pero... Yo tampoco hablo mucho con ellos. Debería irme ya. ¿Por qué no te quedas? No, cierra tarde. No, sí, no, los conozco. No, ese lugar es un campo de parásitos. Mi prima Kim es inspectora de sanidad y les puso una multa. ¿Por qué no pillamos comida en el campo si nos vemos una peli de miedo? Tengo hambre. Y yo. Quietos, quietos, quietos. O a una casa del terror. Sí, no. Sí, venga, sí, chicos, sí, venga, venga. Hay por lo menos 5 por la zona. Elegid una y acabemos con esto. En marcha. ¿Qué haces, Evan? Sufragar mi educación. Chicas, ¿alguna quiere sí, agua? Sí, sí, sí. Dame una, ¿patillas? Por favor. Oh, sí. Bien. ¿Qué es? Agua mineral sin gas y ricos caramelos de venta. Si crees que vamos a pagarte por llevarnos al sitio al que querías ir... Soy un profesional de este negocio. No puedo llevaros gratis solo por ser mis colegas. Oh, no. No sería justo para mis clientes. Y soy un tío justo, como siempre. Eso es 5 bueno. Estrellas, chaval. Paso de tus 5 estrellas. Me alegra que lo entiendas. ¿Qué haces? ¡No! ¡Me vas, tío! A ver, chicos, hay un JC pasado el molino. No iremos a un JC. No. Estoy hasta la nariz de ir allí. Vale, pues búscate un sitio. ¿Busca un sitio? Yo paso de buscar ahora. Venga, chicas, buscad un sitio. Oye, Evan, ¿puedes desviarte? ¿Eh? Que te desvíes. Vale. ¿A dónde vamos? Eso, ¿a dónde vamos? Creo que alguien nos sigue. ¿No hay una casa del terror hoy en el hospital? Sí, claro. No me apetece una mierda ir allí, menos así vestida. Evan, ¿qué pasa? Harper cree que nos siguen. No, es que... Nadie ha visto la camioneta que nos sigue desde el bar. Eso no puede ser casualidad. Parece la casa del folleto de Evan. Como sea una mierda, será culpa tuya. Vais a flipar. Chicos, os quiero, pero paso. No seas aguafiestas. Tengo que madrugar. No tiene mala pinta. Pues no madrugues. Esto va a ser la caña. Chicos, solamente tiene una crítica en Yelp. Los beneficios van a la Cruz Roja. Mola. Chicas, yo estoy con Bailey. Creo que se está haciendo tarde. Deberíamos... ¿Harper? Prometiste divertirte. Odio hacer promesas. ¿Qué? ¿Eva? Espera. Gracias. ¡Eva! ¡Ya voy, chicas! ¡Ya estoy impotente! ¡Quieto! 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 ¡Quieto!
señor payaso. Hola. Hola, señor payaso. Claro. No digas eso. Es un payaso. Sí, pero no hay que decirlo así. ¿Nos da 6 entradas, por favor? No, pues nada. Oiga. No, buen intento. Disculpe, quisiéramos entrar en su lúgubre establecimiento. Oh, vaya. Oh, oh, oh. Dios, Bailey, le has cabreado. A ver, Bailey, tú primero, claro. Se te da mejor a ti. Qué bien, pues me he equivocado de mano. Elige la otra. Es una llave, eso es bueno. 5 estrellas para el payaso terrorífico y su magia barata. Sí. ¿También te dedicas a cumpleaños? ¿Es un curro a tiempo completo? Mi sobrina adora a los payasos terroríficos, así que quisiera contratar tus servicios. Te pediré una tarjeta al final. Sácala de donde quieras. ¿Qué es? Qué ganso. Es la aceptación de condiciones de la Casa del Terror. Regla número 1, seguir el camino marcado. Regla número 2, no tocar a los actores, no prometo nada. Número 3, se os pedirá que hagáis determinadas cosas. Por favor, haced exactamente lo que se os pida por vuestra seguridad. Número 4, todos los móviles deben quedarse en la taquilla antes de entrar. Podéis quedaros con la llave hasta que salgáis de la atracción. Es un ¿Qué? Que creo que esto va a ser lo más aterrador para ti. No poder llevar encima el teléfono. ¿No os dais cuenta que estamos dándole todo a esta gente? Vale. Sí, lo pillo. Ya. Entremos. Qué miedo. Esto es un poco... ¿Cutre? Sí, más un poco. ¿Esto debería dar miedo? A Bailey le daría más miedo que prohibieran la píldora, ¿verdad? Te lo has ganado tú solo. Ah, sí. Qué cutre. Oh, oh, yo con tacones. Oh, qué mareo. Seguí. Esto sí que mola. La cosa mejora. Toma. Es un cristal. Lo he encontrado yo. Chicos. ¿Ese es de verdad? Pues sí. Desde luego. Ya lo creo. Viene de aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? Prometo que no se lo diría a nadie, por favor.
¡La hostia, mío! ¡Qué fuerte! ¡Ha sido la leche! ¡Esto ha volado! ¡Súper real! ¡Oh, oh! Dios mío, chicos, no es la primera. ¡Tú primera! ¡No! ¿Sí? ¡Te toca! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vale! ¡Qué flipado! ¡Qué pasada! Oh. ¡Adiós! ¿Seguro o no seguro? Me pido no seguro. ¿No seguro? Claro. Vale, pues nosotros iremos por aquí y vosotros por ahí. ¡Adiós! Bien. Vale. ¿Cómo mola esto? Odio las regalías. No. Venga. Tranquila. Agacha la cabeza. ¿Qué pasa? ¡Qué asco! ¡No, no, 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 no! Joder, ¿hay arañas de verdad? No me jodas. Chicos. Chicos. Mirad. Mola. Espera. ¿Qué es? Ni idea. Ah, qué bien. Habéis esperado a pintar esto a última hora. Esto no es pintura, esto es petróleo. Sí, qué raro. ¿Por qué han puesto petróleo aquí? Será barato. ¿Puede? El petróleo no es más barato que la pintura. Lo sé porque mi primo es ingeniero petrolífero. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Será un acertijo? Qué raro. No sé. ¿Habéis oído? Parecía una puerta. Pero, ¿cómo se abre? Se abre cuando el ataúd está cerrado. Bueno, pues habrá que averiguarlo. Si no vuelvo, habla bien de mí. Odio los espacios pequeños. Pues no te queda otra, guapita. Marley, he pasado. Vale. Ya voy. Chicos, chicos, no. Han comprado estas mierdas hace dos días. Mira, es falso. ¡Putas arañas! ¿Qué va? No pienso entrar ahí. Mola. ¿Quién va primero? ¡Mirad mi cara! Esto es flipante. Ansh, ven a ver esto. Es increíble.
súper raro. ¿Qué? No hay ninguna separación. ¿No? Es bidireccional. Mi prima Summer es psiquiatra criminal. Mola. Dije que no quería entrar en el túnel. Ya, pues eso habértelo pensado antes de entrar en el túnel. Mierda. Vale, por aquí no hay salida, así que, chicas, hay que volver. ¿Bromeas? Ahora no podemos dar la vuelta. Tú lo flipas. Venga, gira, buscaremos otro camino. Me voy a ir de aquí con todo el cuerpo magullado. Chicas! ¡La he encontrado! ¡Quedaos cerca! ¿Qué coño significa eso? ¡Que os quedéis cerca! Vale, te seguimos, te seguimos. ¡Chicas, por aquí! ¿Qué es eso? ¿Dónde está Mallory? ¡Venga! ¡Adelante! ¡Cobardes! ¡Oh, Dios mío! ¡Santa! ¿Qué eres? ¡Sesos! Lo sabía. Lo sabía. ¡Oh, qué asco! Vale. ¿Están calientes? ¡Oh, genial! Vale, vale. Pues voy. No veo. Esto me pone histérica. Vale, parece... Tampoco es tan malo. Pequeño. Redondo. Suave. Parece que estás describiendo el escroto de Evan. Tiene mucha lógica, porque es una uva. No fastidies. Te toca. Vale, voy. Ya voy. ¿Se supone que debo notar algo? Métalo un poco más. No, mirad, así no llego. A ver con este. Nada, no, me rindo. ¿Nada? Mierda, mi anillo. ¿Qué anillo? ¿Seguro que lo llevabas? Sí, era el anillo de la madre de Harper. Va a matarme. No. Genial. Esperad, lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Joder! ¡No! ¡Mierda! A ver. Lo he perdido. Tranquila. Lo tenía, pero se me ha caído. A ver. Ayúdame. ¿Lo notas? Uh-huh. A ver si puedo... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has notado? No. Algo me ha tocado la mano. A lo mejor... No. Me han tocado la mano. ¿Notas algo? Ahí hay alguien. Escucha. ¿Bailey? ¡Dios mío! ¡Mira!
amplifiquen nuestras voces. Creo que es ella. ¿Mal? Esto... Nuestra amiga sigue ahí. Creo que quiere que sigamos. Vale. No he debido empujarle. Ya. ¡No, no, no, no! ¡Chicos, no, no cerréis! ¡Joder! ¿Qué pasa? Mierda. Joder, Bailey, ¿pero qué te ha pasado en el brazo? Estoy bien, ya. Ya no me duele. ¿Qué ha pasado? Chicos, ¿dónde está Ma... y Mallory? Estamos atrapados. Y necesitamos ayuda. Oiga, tenemos a una persona herida aquí. Disculpe, señora. Oiga. Señora. Señora, necesitamos ayuda. Alguien se está pasando. Esa es Mallory. No. Mallory. ¿Qué ocurre? Mallory, ¿qué haces? Mallory, responde. No. Mallory. Mallory, despierta. Mallory, despierta. Thank you.
Max, necesitamos un móvil. No, están en la puta taquilla. Oh, entonces necesitamos la llave. ¿Quién la tiene? Decidme que no era Mallory quien la tenía. Nathan. Oh. Gracias, Bailey. Genial. ¿Qué vamos a hacer? Ir a la taquilla por los móviles. Pero ya no se puede volver. He visto una salida. ¿Dónde? Por el camino. ¿Qué tipo de salida? Era una de emergencia. Bien, a ver, tío, ¿puedes abrirla? Di, ¿puedes? Necesito horquillas. Horquillas, vale. Angela. Tenemos tres. Son tres. Es una doble. ¿Tú no podías abrir cualquier cosa? Cualquier cosa como una taquilla. Solo soy utillero, no Robert De Niro en Hit. Oye, tú céntrate en abrirla, ¿vale? Vale, a ver. ¿Y si avanzamos un poco más? No, no, tío, eso... no me refiero a todos. Solo tú y yo. Avanzamos. Y buscamos alguna cosa, como una barra o algo para romper las bisagras. A la mierda, ya voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo, tú. Espera aquí. Vale. ¿Qué haces? Se ha ido. Debe de haber una trampilla al otro lado. No, déjalo. No quiero hacer que se cobren. Espera. ¡Evan, no! Ven. ¡Que vengas! ¿Puedes meter el brazo? ¿Qué? Hay un atizador de metal ahí. Mi brazo es demasiado gordo. ¿Y para qué? Para romper las bisagras de la puerta. Vamos. Vale. Vamos. Ya voy, ya voy. Muy bien. ¿Necesitas ayuda?
Sí. Espere. Les he dicho a mis amigos que volvería. Están más atrás, en la sala de la valla. ¿Puede volver usted conmigo? Deja que coja algo. Lo siento mucho, Harper. ¿Por qué? El anillo de tu madre. Metí el brazo en un agujero y se me cayó allí dentro. No importa. Yo crecí en una casa del terror. La adoraba. Y la odiaba al mismo tiempo. Allí mi padre... Montado y colgado por Macriff para descargas de él. Leía cuentos. Y me enseñó a montar en bici. Y allí pegaba a mi madre. Yo me subía a mi cuarto y me escondía debajo de la cama. Un día que yo estaba escondida. Tiró a mi madre al suelo. Como si no fuera nada. Como si ella no importara. Me marché hace 4 años. Pero tengo una pesadilla recurrente en la que vuelvo. Y llamo a la puerta. Temiendo que sea mi padre el que abra. Pero abre mi madre. Me dice que se ha ido para siempre. Y que por fin la casa ha dejado de dar miedo. Casi lo tienes, casi lo tienes. No llego. Estás a punto. Te queda poco. Bien, vas. Vale, sí. Voy. Vamos. Tengo que meter el hombro. Vamos. Ya. Un poco ya. A la izquierda. Voy. Casi lo tienes, casi. Me siento como mi prima Lina. Es proctóloga. Tienes mogollón de primos. 46. Vale. Casi lo tengo. Lo tengo. Ya. Venga, ya lo tienes. ¿Qué pasa aquí? Hostia puta, ¿estás sangrando? Ángela. Oh, Dios. ¿Qué te ha pasado? Joder, hay que sacarla. Eso estoy intentando, ¿sabes? Tengo llaves, tío. ¿Dónde? Lo siento, chicas, esto no tenía que haber pasado. Tío, queremos irnos. No quiero hablar con tu jefe. Ninguno. No hemos visto nada. Nada ha pasado. Queremos irnos, ¿vale? Lo sacaré. Era de esperar. No me digas. No recuerdo aquí una salida.
¿Y por qué no nos lo has dicho? ¿Por qué no volvemos por el túnel? Bueno, como queráis, pero hay que ir de uno en uno. Hay una trampilla dentro. Se abre si hay mucha gente en el túnel. ¿Y por qué hay una trampilla en el túnel? Para capturar a la gente y usarla en el espectáculo. Hay una escena con una... Ya, sabemos lo del espectáculo. Una amiga está muerta por vuestro espectáculo. ¿No está muerta? Estará fuera esperándoos y preguntándose qué ocurre. ¿Qué? Oye, somos algo radicales aquí. Pero la seguridad es una prioridad. No me hables de seguridad. ¡No te atrevas a hablarme de seguridad! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Señor, me llamo Harper. Agradecemos mucho su ayuda, pero ¿podría decirnos quién es usted? Llamadme Mitch. Gracias, Mitch. ¿Y tu apellido, Mitch? Mira, Mitch. Todos nosotros nos sentiríamos más cómodos si te quitaras la máscara. Sí, quítatela. Y nos dijeras tu auténtico nombre. A mí me da igual por dónde vayáis. Pero ya casi estáis llegando al final. Tardaréis más si vais hacia atrás. Te hemos dejado bien claro que no queremos ir por ahí. Un momento. Y sí, volvemos uno a uno por el túnel. ¿De verdad quieres volver ahí? Yo quiero salir de aquí. Vale, a ver, este es el plan. Creo que todavía me acuerdo del laberinto. Cogeré la llave de la taquilla. Volveré, iré a la entrada. Cogeré el móvil y pediré ayuda. Tío, dame la llave. Se me ha caído. Oh, cojonudo, Nate. A la mierda. Eso puedo abrirlo. Voy yo primero. Luego que pase este mamón y espere al resto al otro lado. Nate, luego tú. Síguele con el hierro por si acaso Mitch olvida con quién va. Luego Bailey y Angela porque están heridas. Y la última, Harper. Una cosa antes. Quiero tus llaves. ¿Qué llave es? La amarilla, obviamente. Te toca. Entra. Piensa, piensa, piensa. A ver, ¿seguro? No seguro. ¿Seguro? No seguro. Vale. ¡Joder! ¡Qué mierda!
¿Dónde está? ¿Dónde están los demás? Vienen detrás de mí. ¿Y los móviles? ¿Qué os los trae? ¿Quién es Sam? Diga. Tío, ¿quién coño eres?
¿Con quién quieres hablar? Quiero hablar con Harper. Soy su novio, Sam. ¿Hola? Llegas tarde, Sam. Oye, escucha, cabrón. Máscara preciosa. ¿Por qué no te la quitas? Y averiguamos quién eres. ¡Huye, Harper! Y mis amigos. Ya deberían haber salido. ¿Todavía quieres ver mi cara? ¿Qué? Que si todavía quieres ver mi cara. Da igual, tío, paso. Oh, ¿por qué? Yo solo quiero irme. ¿Al 2425 de Lincoln Road? ¿Qué? Antes dijiste que querías ver mi cara. Y me preguntaba si todavía querías verla. No está reconstruida del todo, pero... Oh, creo que te gustará.
y mis amigos. Dime dónde están. Quiero saber si mis amigos siguen vivos. Quiero saber si están bien. Y luego... Algo se esconde bajo la cama. Thank you.
te escondes? Cariño, mira. ¿Mamá está bien? A veces, los adultos cometen estupideces. No tienes que esconderte de mí, ¿vale? Lo siento. ¿Nunca te ha pasado nada de miedo? Harper, cuéntame por qué estás tan triste. ¿Crees que estoy triste? Crecí en una casa del terror. Sal. Vamos a quitarte la máscara. ¿Estás lista?
No. 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 Adiós. Lo siento. Vienen a por ti. Vienen a por ti. Vienen a por ti, Harper. ¡Hola! Estoy buscando a una persona. ¿No me oyes? Te he dicho que... ¿Quieres saber mi nombre? Vamos. Por aquí. Por aquí. Harper. Vamos.
Yo no he matado a nadie, ¿vale? Solo ayudaba. Lo siento. Este sitio es horrible. A mí nunca me dijeron que iba a ser real. Pensé, guay, nos reiremos de unos chicos, pero empezaron a matarlos. Y me dijeron que si mataba a alguien me ganaría mi cara. Yo solo soy su chico de los recados. Les compraba cosas. Podemos ir a la poli. Montado y colgado por McCriff para descargas de D. No me sé sus nombres, pero uno de ellos es tatuador. Y el otro es... ¿Qué haces? Tranquilo, no es nada. Estás haciendo mucho ruido. Sé dónde esconden un arma. Olvídalo, tenemos que irnos. Qué raro. Estaba aquí. Llaves. Thank you.
Cielo, siento molestarte. Tu amigo se recuperará. Está en la habitación de al lado. Tienes que firmarme unos formularios.